vacaciones. Taco. Sí. Pero bien. Salud, estamos aquí reunidos en la casa de mi papá. Después de 2 años regreso y me siento contento de verlo muy bien, rejuvenecido. Espero que estos 30 días la pase muy bien, lo justo. Está contento, ¿no? Pueden saludar, papá. Esto va a Facebook. Habla, abuelo. Yo pensaba y lloraba yo solo. ¿Solo? Solo, enfermo. No tiene nada, solo de más. Yo quería encontrarme contigo, no hay más otra. Sí, no sé, papá, este, la herencia. No hay más, el hijo. Solo bendito por eso, papá. Los castillos, tanto, la chacra, los terrenos, los animales. Nunca me ha dado dolor de cabeza este mismo. Y el hijo más querido. Ah, después este. El primer hijo. Como tú eres este, el varón. Lindo era mi hijo. El varón de los justos. No estaba ni a tu madre. El varón de los justos, cuando tú ya te lo veías. Vea, ¿cómo será que todos sus hijos son lindos, menos yo? ¿El patito feo? Él, sin embargo, está de visita donde una hermana. Se perdió, ¿dónde estaba ya? Yo me perdí. ¿Cuándo, Roma? Hubo ahí, el policía le dice, señora, un montón de criaturas se lo llevó de aquí para la comisaría, vaya. Va a la comisaría, ahí estaba saludando al capitán, a mi capitán, el capitán cada rato. ¿Cuándo fue? ¿Cuánto tenía ahí? 2 años tenía ya. 2 años tenía. Ya por eso que ya se da cuenta. Y mucho le gustó ir a la mujer. Hugo, tac. Salud por la llegada de Sofía y Walter. Salud. Salud. Así es. ¿Qué más? Ah, Vicente Cucina, ¿qué sabe? ¿Sabe también que venimos, no? Alor, ¿cómo te sientes, papá? ¿Alguna declaración para la prensa de Italia? ¿Cómo estás? Contento. Sin parole, sin palabras. Creo que esa parmillana te ha quedado mudo. Los esposos. Hijo, nieto. No, ha pensado que es foto. No, es filmación. Está grabando. Después lo pasaba. Es que pecado, me he olvidado este cabeto. Este es este. Y acá no hay. Bertole, ¿qué tal? ¿Qué te gustó la parmillana? Un día en la vida, soñó Leno. ¿Sí? Muy, muy rico. ¿Has aprendido entonces? Sí, ya reviví. Gracias a Lalo, ¿no? Sí. Ya vi la souvenir también. Aquí están preparando. Todavía se cocina acá. No. Sí, no, estoy filmando después. No, bueno. Es una. Irme a la cocinera. La suegra es feliz. La suegra. La suegra es feliz. Mi tío también, igual como el abuelo, no se queda atrás. La suegra es feliz. Irme a la cocinera. Pico sabre. Un pico sabre, bueno. Reja también. La llamada Juanita. Ellos se van a caminar. Andan vía. No, la avenida. Si se cansa, continúa cantando. Llévate a la puerta. Algo para dar hasta la puerta. No, está abierto, vuelve la reja. Está abierto. Lo justo, una entrevista a la. Amigo, la reja, la puerta cerrada. Papá, para la televisión polaca. Bueno, para que consiga una calle aquí también, porque es padrino 1. Padrino 1, 2, 3. Es de los pitos por nombre, pero de sola. Padrino 1, 2, 3. Claro, padrino 1, 2, 3. Está como el chico. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo se llama el primer marido? ¿Cómo se llama el primer marido? Don Vito Moreno. Vito. Vito. Vito Moreno de 1. Don Vito Moreno de 0. Salió de Sicilia de Coro. ¿Quién le has hecho? Siciliano. Siciliano. Siciliano de Coro. Siciliano. Siciliano. ¿Cómo estás, los justos? Buenos días. Qué buen desayuno. ¿Estás contento? Habla.
Siamo contenti perché mangiamo tante cose, una frutta, poi dopo caffè, salsicce, olive, uova fritata, checche. Ce l'abbiamo tante cose da mangiare. Ecco, bicchiere di Don Fusto. L'hai visto? Si beve come bicchiere questo. Patata. Fritata. Fritata. Frutta. Salsicce con questo. Colonia. La colonia. Olive. Ecco. Poi caffè. Espresso. Caffè espresso. E questo. Tira su quando tu. Deve qui. Ok. 5 stelle hotel di Valde. Bueno. Casa di Valde. Perdon Justo. Perdon Justo. Perdon Justo. 2013, settembre 26, giovedì. Credo Espera, come tiene cabeza. Sí. Parece que está viendo, ¿no? Se va a arreglar, ¿viste? No, está filmando, no estoy haciendo foto. Lo voy a reventar. Aquí no salga bien. El abuelo come mucho. Ah, no, por eso que se le ha confiado. Se ha confiado su come mucho, mi abuelo. ¿Dónde ha visto comer desde las? Sí, le firma la dos. Ah. Ya, tía, muy bien, estás ahí filmado, ¿vale? Para que vea Chabuca. ¿Qué le vas a decir a Chabuca? ¿Algún mensaje para Chabuca? Saludos, saludos. ¡Alegría! Muy bien, tía. ¡Alegría de tener a mi hijo, a mi sobrino! Así es, tía. Yo te estoy diciendo va a venir mi hijo. Ah. Va a venir. ¿Ya ves? Es mi hijo de... No, de Roma llega mi hijo, va a venir. Ya todos sabían acá, tía. Yo quería venir de sorpresa. ¿Y por qué no te preguntaron a ti qué hiciste? No. ¿Qué diferencia? No, dice mi, ya, tú eres el cocinero, dime. ¿Cómo estás? Bueno, dice mi tía Nela, está gordita, pero sí. Sufrida por la vista de falta. Sí, tía, tienen Me dejó un poquito para ir para acá, para allá. Ah. ¿Qué te parece tu nueva sobrina que te ha traído? Recién Nueva adquisición. Sofía, tía. Cuesta que no me voy a decir. ¿Cuántas? Sofía, tenías una tía también acá. Sí. Una tía, Sofía Meléndez. Ah, sí, sí. Sí. Mucha Sofía. No, tiene la misma mente, ¿no? Se acuerda. Todo. No. Tía, ¿por casualidad no te debo nada? Tía. Ay, tía, contento. Ya voy a venir seguido, ya. Yo ya conozco. Ahora que ya, conoce. Yo no conocía, ahora yo ya conozco. Ahí el día vas a traer a mi papá, dile. Bien, ya soy abuelo, ya tengo dos nietos. Tu esposa. Bien, bien. Ya. Bueno, saludos ya, a todos ellos. Ya tengo dos nietos. Varones. Mi tía no sí. Puede venir a visitarnos. Ya, tía. Que ella tampoco, porque tiene que hacer. Ya, tía. Ok. Bien, qué lindo. Ahora tú mantienes así la vista. Así allá. Nomás ya está filmando, yo me voy a acercar. No aprieta más. Solo, vale. Eco, yo quiero salir con mi tío. Ahí tía, directamente de Roma. Vengo. Para que lo entregues. Y dije, voy a ir a ver a mi tía. He prometido y aquí está. Ya, ¿está bien? Oiga, ¿está llegado? Sí. Ha llegado el martes. Inmediatamente dije. Voy a ver a mi tía. Y yo le dije, inmediatamente quiero ver. Ayer iba a venir. Así es, a ver a tu mamá. Sí. También ayer. Ay, tu madre. También ayer. ¿Cómo te digo? Sí. Cuñada estuviera con vida, me tuviera en su casa. Sí, tía, ahí está tu casa, ahí tienes un no cuarto. No estuviese acá sufriendo. Ahí he hecho un cuarto para ti, pero no quieren llevarte ahí. Ah,
Y hay que dejar un cuarto hecho ya para ti. Háblale un poquito fuerte, ¿sí? Para no oye. Pero con qué hombre, ¿Con quién? Que haber, qué hombre atienda. Ese es el problema, tío, porque yo regreso, yo regreso a Roma, ¿con quién se queda? Adina me quiere llevar a su casa. Sí. Yo he estado allá cuatro meses con ella, pero no hay... Ella trabaja todo el día ahora. Así es, no hay quien me lleve ni a los años, no hay quien me vaya. Hasta me vaya, hoy día me ha vallado la señorita. Aquí estás cuidado muy bien, solamente te falta... Muy buena gente. Cariño, mi chiquita, te le vemos. Sí, sí. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Contenta? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes contenta y feliz? ¡Yo sí, hijo! Sobre todo que ha venido Hugo después de... ¿Cuántos años? Un año antes fui a Miraflores. Ah, ya. A Miraflores, un año antes. Claro. ¡Oh, que Dios quiera! ¿Cómo has pasado tus 90 años? ¿Te han hecho la fiesta con mariachi? ¿Te han hecho música? Nos hemos ido a un pollería. Ah, un mísero pollero. Mi cuñado. Mi cuñado, Manuel. La señora de Manuel. Después. Los gemelos. Ah, también los gemelos. Hay bastante gente. ¿Qué ha venido este? Hemos comido pollo a la brasa ese día. Lo único que no hemos bailado, porque no hay... Ahora, la próxima vez vamos a hasta vino Chabuca. Sí, Chabuca y media ha venido. Ella ha venido. Porque yo le he hablado por teléfono. ¿Ah? Yo he hablado por teléfono con ella. ¡Ah, claro! Estará alegre, contenta. Sí, sí. Ahora más tarde puedo llamar a Estados Unidos para decirle que sí está muy bien. Ella me quiere llevar. Chabuca. María, Chabuca me dice, vámonos, vamos para allá. ¿Y por qué no vas, tío? Le digo, ¿quién me va a atender? Allá tiene... Descansa. Ahora ya viene el frío, adiós. Acá también este año ha hecho horrible frío, horrible. ¿Cómo estoy yo empaquetada? Estaba empaquetada y hasta doble pantalón. Mi mecho viene casi siempre, ella me ha cogido mi pantaloncito, chicos. Ah, está bien, peste polar. Está bien, hoy día. Me bañaron apurada y no me han puesto mi pantaloncito. Acá está. Sí, tiene dos pantalones. Así está. La piernona. Sí, así. Ha tenido que venir mi papá para que salga el sol. Ahora hay sol, aquí está mi papá. Viejo, así nomás, no viene. No quiere venir. No, es que también cuesta. De allá para acá, ¿cuánto te han cobrado el taxi? 20 soles. De aquí para allá, igual. 20 soles, ¿no? Yo digo, yo iría a donde mi hermano, aquí no consiente ni medio, no tengo ni 11 a los centavos. Ya no conozco dinero, me pongo a llorar. Aquí estoy más llorando. Sí, cuando estaba en casa de Ana tenía su dinero, tenía su plan, tenía su plan. Bueno, yo no soy a tu tío. ¿Sí? Le daba a su hermano. ¿Aquí a mi tío Mauro? Ah. ¿Mi tío Mauro? ¿A quién hace? Ah, ¿mi tío Víctor? Sí, a tu tío. Ah, mi tío Víctor. Tío Víctor. Ah. ¡Qué alegría para mí! Así ¡no poder salir! ¡Pero Brinda me saca la calle! ¡Ya! ¡Es un placer muy grande de verte, hijo! ¡Que estás muy, muy cariñoso! ¡Muy!
Bueno, también lo tiene que ser mi sobrina, sí. Sofía. Sofía. No voy a estar pensando que a Sofía le guste Iquitos. Sí, pienso que sí le gustará. Ah. Allá, te vas a encontrar con tu cuñada. Cuñada, sí. Mauro, Charapa se llama Vanessa. ¿Por qué Charapa? Vanessa. Es de Iquitos, pues. Le dicen Charapa, todos los de Iquitos le dicen Charapa. Sí, una forma de quemar. Iquitos le dicen Charapa. Limeño le dicen criollo, mazamorrero. Espera de agua. Arequipa le dicen Characato. ¿Ese que has comido? No, ahora te voy a tomar relé. Ah, con sí. Voy a tomar relé. Va a venir todavía. Vamos a venir a visitarte todavía. Él es tu... Te acompañamos para que tomes tu leche. ¿Qué hora es? 5:20. Y hay que llevarle esta receta. Son las 5:20. Para que vaya a tomar su lechecita. Vamos a ver. Toma, trae lechecita. Ah. Que tome su sed. Voy a tomarme leche. No, te acompañamos a que tomen la leche. Todavía me espera, voy a tomarlo con agua. Va, vamos, te acompañamos. Sí, todavía no se vayan. Sí, no me vayan. Bueno, no, mi leche no, no se vayan. Vamos a acompañarle. No, vamos a tomar la buena leche. Vamos a acompañarte a tomar tu leche, ¿ya? Leche me lleva hasta el baño. Norma, soy Norma. Normita, Norma. Norma, no, pues no viene. No soy Norma. ¿Eres Norma? Sí. Oh, buenas tardes. La sobrina que ha perdido. No, está al baño. ¿Está al baño? Lo llevo, pero pasa. Bueno, si estamos más unidos, más unidos. El asunto, sí, ¿cuándo te invitan a un cumpleaños de una de sus hijos o cumpleaños de una de sus hijos? ¿Qué invitan? Es Sofía. ¿Ah? Sofía, Sofía. ¿Qué? Sofía. Sofía, el vento de Polonia. ¿Está tomando fotos? Pues, sí. Sofía, en italiano es Sofía, que, Sofía. Que es Sofía, ¿verdad? Digo, Sofía el 20 de color. Palomía, ¿no? Sí. Palomía, estoy acostumbrado. Aprendido de él, de este hermanito. ¿Cuántas fotos vas a sacar? No, este está... ¿Dónde está? ¿Dentro? La romana también debe salir. No, ella está tomando la filmación. A ver si yo pongo más para allá. ¿Por el centro? Mejor, porque aquí, si perdí la robadita. La familia Televín, don Justo, Cristina, robado. Sí. No. Sí, acá hay mucha alimentación. ¿Y por qué está este? No, entonces, porque mucho se para lavando, se para mojando. Ah, sí. No, es que tiene mucha planta, pero... A la romana. A la polaca. Familia Altamirano Meléndez, no. Thank you.
está partidito. El año pasado yo estuve de vacaciones, fuimos a Polonia, República Checa y Alemania. Muy rico. ¿Qué tal? ¿Mucho frío? No, siempre salimos en verano. Estamos en este momento en la laguna de Huacachina. Sí. ¿Ven a ver la panorámica? Don Justo, ¿está contento, don Justo? Dos por nueve años retorna, vamos a hacer una vista panorámica. Don Justo. Estos son todos los días sus almuerzos de don Justo. Y guarde usted. Guarde usted cómo come, don Justo. Come Gómez. ¿Está contento, don Justo? Ya te reviviendo ya, pues. Facilmazione. Vidro si registra. Volevo fare film. Film o foto? Sto facendo film. Alex 3 generazione. Ecco. Saluto. Alex, abbiamo fatto spesso. Mangiato. Alex, Valeria, adesso salutiamo. Brindiamo. Bueno, tu sala, bueno, está más joven. Quinceañero. Contenta. Salud, Valeria. Norma. El abuelo dice que quiere más viajes. Salud. Ahora ya no hija, ahora quiere Cusco. Y se despide. El aeropuerto. La Sandra. ¿Está viniendo? Sí. Sí, entra ahí. Sandra. Saludos. Sí. La puerta.